Hoy se cumple un año de su muerte. Su nombre era Fabiana y era una bruja. La gente del pueblo la agarró y entre todos la ataron. Ellos la juzgaron y ellos mismos decidieron su castigo. La muerte. Al principio Fabiana trató de ser fuerte. Maldecía y amenazaba. Pero cuando el fuego subió de intensidad, los gritos comenzaron. Eran alaridos que se escucharon durante horas. Y el olor era terrible. Lo último que hizo fue jurar venganza. Al amanecer, solo quedaron cenizas de sus restos. Tranquila. ¿Tuviste la misma pesadilla? ¿Estuviste ahí? No, me tuve que ir. No me podía quedar ahí. El pueblo estaba irreconocible, estaban como locos. Estaban festejando toda la tortura que le hacían a Fabiana. Yo no puedo entender cómo después de lo que hicieron, siguen sus vidas como si nada. Que quedamos sin ya jamás mencionarlo. Tengo un hueco en el estómago desde esa noche. Yo también. Imagino que algunos del pueblo también. Pudimos evitarlo. ¿Pero cómo si todos en el pueblo estaban de acuerdo? Pudimos llamar a una patrulla. ¿De qué estás hablando, Andrea? La policía también estaba ahí presente. La lincharon. Era una bruja. Son tonterías, Catalina. Fue un crimen. Yo no puedo seguir así. Tengo que decir la verdad. ¿Y si vamos a la ciudad y platicamos todo lo que ocurrió? Por eso vine a hablar contigo. En el pueblo ya están murmurando que andas muy inquieta con el tema. Es que tú no sabes cómo me siento. Sí, lo sé. Te lo juro. Pero es que... Mira, Andrea, ¿por qué no sales a tomar aire? Igual te ayuda a que se te refresquen las ideas.
Andrea, tranquila, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Vi a la bruja. ¿Cómo? La vi a ella. La bruja. Es broma, ¿verdad? ¿Te parece que estoy bromeando? Mira, mi amor, ¿por qué no te calmas y platicamos? ¿Qué quieres? ¿Que me quede callada? ¿No te parece mucha casualidad que se te aparezca exactamente un año después de... ¿De que la matamos? Andrea, sabes que no podemos hablar de eso. Mira, mi amor, no has dormido bien. Estás muy cansada, ¿sí? ¿Por qué no descansas? Duerme, yo te cuido. ¿Catalina? ¿Andrea? ¿Estás bien? No. Ven por mí, por favor. Estoy por la carretera rumbo a Sosolco. ¿Puedes venir? Sí, voy para allá. No tardes, por favor. Andrea, ¿qué pasó? Ella me seguía. ¿Quién? Fabiana. ¿La bruja? Nos tenemos que ir. A ver, no juegues con esos temas porque sabes que me choca. No estoy jugando. Ella siempre me seguía. Siempre estaba detrás de mí. ¿Y por qué a ti? No sé. Todo el mundo sabe que no estabas esa noche. La noche que la mataron. No tengo idea. Ay, ya vamos. A mí estos temas me dan escalofríos. Mira, no puede ser. Fabiana está muerta. Está detrás de nosotros. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ver al presidente municipal.
Él fue el que convenció a todas las personas de que mataran a Fabiana. Ya lo sé. Por eso estamos aquí. Le tenemos que advertir, no sé, que hagan comunicado, que le avise a la gente del pueblo. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Que se cuiden de un fantasma? De una bruja. Fabiana regresó del más allá por algo. Y no hay nada peor que un espíritu enojado. Sí, ya sé que no crees en eso, o no creías, pero ya la viste, todas la vimos. No me quiero imaginar qué nos va a hacer cuando nos agarre. Yo tenía un tío. Y una noche se le ocurrió meterse a la casa quemada, la del pueblo de al lado, donde murió toda una familia. No volvió a salir. Al día siguiente, cuando lo encontraron, tenía un gesto horrible. Cuando lo revisaron, se dieron cuenta de que su corazón había explotado. Imagínate, fue tal el susto que se murió. Mejor llevámonos antes de que regrese Fabiana. Y eso fue lo que pasó. No estamos mintiendo. Nosotras la vimos, ¿verdad? ¿Y por qué a ti? Exactamente, ¿por qué a ella? Hubo gente en este pueblo que hizo cosas peores. No me arrepiento de lo que hice. Esa mujer era peligrosa y todos lo sabían. Y nadie hizo nada hasta que fue demasiado tarde. Se acercaban a ella para pedirle amarres y hacerse limpias. Pensaban que era inofensiva. Hasta que atacó a Inés. La pobrecita era la muchacha más linda del pueblo. Y ella la mató. Se ahogó en su propia sangre. Era una niña. Esa mujer, Fabiana, era un monstruo. No me arrepiento de lo que hice y ella tenía que pagar por todo lo que hizo. Pues nosotras la vimos y la atacó. ¡Imposible! No estamos mintiendo. ¡Murió quemada! Eso garantiza que no regrese. De ella solo quedan cenizas. No sé qué se traigan ustedes, pero quedamos en que jamás íbamos a hablar de esto. Mejor váyanse. Oigan, esperen. Rogelio dice la verdad, pero hay algo que nadie sabe. La noche que lincharon a Fabiana, yo me quedé. Maldecía, insultaba y juraba que se vengaría. Sus gritos eran insoportables y duraron horas y horas. Todos se fueron y al final me quedé yo. Cuando amaneció, me acerqué a lo que quedaba. Pero alguien llegó. Empezó a remover las cenizas y sacó algo de ahí. Era un cráneo. Traté de verle la cara, pero no pude. Rogelio se equivoca. No quemaron a la bruja por completo. Por favor, llámanos. Vámonos. ¿Crees que estuvo mal dejar a Gabriela sola? Ella se sabe cuidar sola. Desde aquí podemos ver en todas las direcciones, por si la bruja viene. No entiendo por qué te persigue a ti. ¿Hiciste algo? Entiendo que persiga al pueblo. Casi todos participaron, pero tú no hiciste nada.
¿Sabes? Alguien en el pueblo me dijo que puedes controlar a los espíritus si posees alguno de los restos. Entonces, la persona que tiene el cráneo debe de estar controlando a la bruja. ¿Y por qué harían eso? Para callarte, para espantarte. Ya todos en el pueblo saben que quieres contar lo que pasó hace un año. Entonces, la persona que está controlando a la bruja tal vez quiere callarte. ¿Tú crees que Gabriel esté bien? ¿Estás bien? Cansada. ¿Tú? Andrea, qué bueno que llegaron, mi amor. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Encontraron el cuerpo de Gabriela tirado en la calle. Tiene el rostro desfigurado, como si hubiera visto el mismo diablo. La gente está muy asustada. Se escondieron en sus casas. Lo que está raro que su muerte coincida con el aniversario de esa bruja. Tal vez no es una coincidencia. Yo la vi, no me creíste. ¿Qué viste a la bruja? ¿Viva? No estaba viva. Pero por Dios, ¿quién va a creer en eso de la bruja? Gabriela nos contó algo. Nos dijo que hace un año alguien regresó a la hoguera, a las cenizas, a sacar el cráneo. Y entonces con el cráneo manipulan a Fabiana. Van a seguir creyendo en esas tonterías. Yo fui el que regresó hace un año a esa hoguera para los restos de la bruja. ¿Por qué regresaste? Ya estaba cansado de tanto chisme, ignorancia y... fui por los huesos para dárselos a Rogelio y los destruyera.
Entonces el cráneo lo tiene Rogelio. Rogelio es el que está manipulando a la bruja. Ese tipo de especulaciones tontas es lo que quiere evitar. No es ninguna especulación. Él no quiere que se hable del linchamiento. Está usándola para espantar al pueblo. Claro que no. Además, ¿saben que ya estoy cansado? ¿Por qué no se van a dormir? Y descansan. Y dejan de pensar en tonterías. Mientras la bruja esté allá afuera, yo no puedo estar así. ¿Quieren dejar de hablar de la dichosa bruja? Seguramente es un asesino real, de carne y hueso, que aprovecha la distracción. No fue ninguna distracción, Diego. Lo que le pasó a Gabriela no fue de este mundo. Diego, yo la he visto. He sentido su presencia. Creo que mejor me voy. No me quiero volver loco con todo esto. Diego, no te vayas. Andrea, déjalo. ¿Qué haces? Necesitas descansar. ¿Cómo voy a descansar si las ventanas y las puertas están abiertas? A la bruja no la detienen las barreras. Y necesitamos salidas para cuando llegue. ¿Y si Diego tiene razón? ¿Y si un asesino anda de allá afuera? Deciden que vas a creer, Andrea. Está bien. Deja las puertas abiertas. Sin candado. Vamos a descansar. En un rato hago la guardia. Catalina, dejaste todo abierto. Sí, ya sé. Por la bruja. No le creo. Entonces la bruja la atacó. Se los juro. Pensé que era una broma, pero esa cosa es real. Casi le pasé por encima con la camioneta, pero no le hizo nada, solo se enfureció más. ¿Y qué pasa después? Me bajé para ver si estaba en el piso o estaba en algún lado y no la podía encontrar por ningún lado. Y luego me regresé a la camioneta y estaba ahí, me escapé como pude y vine corriendo hasta aquí. Rogelio, Diego nos dijo que esa noche le trajo el cráneo de Fabiana. ¿Es cierto? Sí, hace un año. Lo más extraño es que el cráneo estaba intacto, en perfecto estado, aun cuando había pasado tanto tiempo en el fuego. ¿Qué hizo con él? Lo escondí en el bosque, lo más lejos que pude. ¿Y
¿En dónde? En el camino que baja por la cascada. En el árbol del Sosolco. Ahí lo enterré. Tenemos que ir a buscarlo. Nos tenemos que deshacer de él. No podemos permitir que Fabiana siga lastimando más gente. ¿Pero por qué a ti? Tú eres de las pocas que no participó esa noche. No sé. Bruja desgraciada. Ni siquiera muerta nos deja en paz. ¿No fue suficiente con matar a Inés? Ahora quiere venir atrás de cada uno de nosotros. No tuvimos que haberle hecho nada. No lo hubiéramos matado. Porque no lo hicimos. Y ahorita regresó y quiere venganza. Eso la hace más fuerte. Lo sé, lo sé. Por eso tenemos que ir a buscar ese cráneo y deshacernos de él. Jamás se va a detener. Si nos descuidamos, nos va a alcanzar. Hay que frenar. Puede que esté detrás de nosotras. Hay que acabar de una vez con esto. ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? Que me siento culpable. Yo fui cómplice del asesinato de la bruja. Tenía miedo de ella, pero nada del otro mundo. Procuraba cruzarme a la banqueta de enfrente para nunca pasar junto a su casa. Hasta la saludaba en el mercado, pero siempre sin verla a los ojos. Lo normal, puras supersticiones. Pero luego me enteré lo que todos decían. Que había matado a Inés. Creía que iba a estar lejos durante la hoguera. Que iba a ir por puro morbo. Pero cuando llegué, me puse hasta adelante y celebré la muerte de la supuesta bruja. A lo mejor solo era la vecina rara. Fabiana era un ser humano y yo dejé que pasara todo porque me dejé llevar por los chismes y por la violencia del pueblo. Por eso entiendo que me busque a mí también. Ella me vio mientras la estaban quemando.
Pero no entiendo por qué a ti. No sé, no entiendo. El pueblo quiso hacer su propia ley. Venos aquí un año después pagando las consecuencias. ¿Se ha dejado en paz? Cuando llegué a la casa, vi el cuerpo de Rogelio. Ni siquiera le llamé a la policía. Agarré su troca y me vine para acá. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Cuando le entregué el cráneo, no me quedé tranquilo. Ahí es que lo seguí. Vi dónde enterró el cráneo. Esperé a que se fuera y lo desenterré. No podía dejarlo ahí. Estaba cansado de tanta mentira. Tiene que acabar con todo esto. Evitar que la gente siga con este miedo. ¿Y el cráneo dónde está? Está en la casa. No tardó. Así que el cráneo todo el tiempo estuvo aquí. No lo puedo creer. Oye, ¿no se te hace raro que Diego justo desentierra el cráneo y nos empieza a perseguir la bruja? No lo conoces. Pues no sé, pero yo siento que nos está ocultando algo. Ay, él es inocente. Aquí está. Andrea, vámonos. ¡No! ¿Qué te pasa? Vámonos. Viene por mí. ¿Cómo que vino por ti? Vámonos. Viene por mí, yo sé la razón. ¿De qué razón? ¿De qué estás hablando? Yo tuve la culpa de la muerte de Fabiana. Hace un año Diego y yo teníamos muchos problemas como pareja.
peleábamos todo el día. Y yo tenía muchos celos de Inés. Diego se enamoró de ella. Era la más guapa del pueblo. Y yo me moría de celos y de envidia. Sentía horrible de ver cómo perdía a Diego. Entonces me lo topé en un terreno. Venía de verlo y yo la esperé. Discutimos y no me di las consecuencias. Te juro que yo no quise hacerlo, pero la maté. La bruja era la culpable perfecta. Todos la odiaban, no le temían. Solo necesitaban una razón para acabar con ella. Y yo se las di. Por eso la lincharon. Por eso la mataron. Porque yo inicié el rumor de que Fabián había matado a Inés. ¡No quiero cargar con otra muerte! ¡Vete! ¡Vete, carajo! Ha ha ha.